Hi everybody, my name is Brian Bechtel. I'm assistant principal at Goshen High School. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy el director de noveno grado aquí en Goshen High School. I want to thank you for watching this presentation. This presentation will hopefully answer a lot of questions that you may have about your child entering high school next year. Muchas gracias por estar escuchando esta presentación. Esperamos que responda a muchas de las preguntas que me imagino han de tener acerca de la escuela. Gabby Tovar is going to take you through this presentation from here on out. If you have any questions, feel free to contact her at the end of this presentation. De hecho, yo me voy a retirar, pero voy a dejar a Gabby Tovar aquí con ustedes para que continúe con esta presentación. Thank you again for watching and have a great day. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Que tengan un buen día. Bueno, pues este es el equipo administrativo. El doctor John Hens es nuestro director y como pueden ver, cada grado escolar tiene un director a cargo. El director que se acaba de ir es el director de noveno grado. También tenemos un director de deportes, el señor Kissinger. Ellos son nuestros orientadores escolares. La señora Cronin es la jefa del departamento. Nuestros orientadores escolares están organizados en base a la letra de los apellidos de esos estudiantes. También aquí tenemos lo que son las extensiones, si es que ustedes quieren contactarlo. Ahora, por ejemplo, si sus alumnos empiezan su apellido con la A o con la B, sería la orientadora escolar, la señora Cronin, a la que tendrían que contactar. También en parte de nuestro equipo está la trabajadora social Amy King. Junto con los orientadores escolares ofrecen orientación y consejería a nuestros estudiantes que necesitan. Hay algunas otras personas que les quiero presentar. Si usted le gustaría que yo le ayudara con la interpretación, me puede contactar y con mucho gusto yo le ayudaré. También tenemos a Wendy, nuestra enfermera. Ella está encargada de varias cosas y una de ellas es al verificar que los alumnos estén actualizados con sus vacunas. Rhonda es la persona que recibe los pagos de lo que son los útiles o de alimentos. Ella también le puede dar la solicitud para recibir la asistencia. Somos muy afortunados de tener un oficial de recursos escolares, Randy Valderrama, quien nos ayuda a mantener la escuela segura. Es muy importante que los estudiantes participen en actividades en la escuela. Los estudios demuestran que los alumnos que están involucrados tienden a ser más exitosos en la escuela. Los estudios demuestran que los estudiantes que se involucran aquí en la escuela son más exitosos y queremos que eso sea el caso de sus hijos. Les invito a que contacte a los entrenadores o directores de programas como de música y les hagan las preguntas acerca de los programas de verano y actividades que estamos ofreciendo. Al final de la presentación estarán los nombres y correos electrónicos de ellos para que puedan contactarlos. Por favor, tome nota. Y no se preocupe si usted tiene que mandar el mensaje en español, ellos siempre me pueden pedir ayuda. Goshen High School es una preparatoria con el programa de bachillerato internacional conocido IB. Trisha Collins es la coordinadora. Por más de 10 años hemos ofrecido este programa aquí. Los estudiantes de 11º y 12º grado pueden tomar cursos, cumplir con el servicio comunitario y tener un ensayo extendido o el proyecto de investigación como parte de los requisitos. Al final del programa pueden obtener un diploma si obtienen un cierto número en un examen. Este es el diploma más alto o de prestigio o de mayor prestigio que algún estudiante puede recibir en el país. Muchos de estos cursos ofrecen un doble crédito, esto es que la universidad les revalida algunas de estas materias. No tienen que estar en el programa de tiempo completo. Tenemos un programa de certificado en donde pueden tomar uno o varios cursos o una serie de cursos que están en nivel honores durante uno o lo que son los 2 años y poder obtener el certificado.
Estas clases les facilitan lo que es la entrada a la universidad o que empiecen con ya algunos créditos, pero claro, es decisión de ellos. Los alumnos que están en el noveno o en el décimo grado están en este programa de los años intermedios. Nosotros todavía estamos en el proceso de ser aprobados como un programa de años intermedios. Los maestros todavía están recibiendo capacitación y estamos nosotros muy emocionados de poder estar en este proceso. En este modelo de aprendizaje, donde los estudiantes se les motiva a aprender, mientras los maestros los guían con su participación. No es un plan de estudios, no es una lista específica de clases, es un método a donde se les pide a los estudiantes que piensen en un nivel más alto, que piensen en el mundo que los rodea y analicen cómo pueden impactar al mundo. Este es el horario diario que seguimos aquí en Goshen High School, el cual es muy similar, si no es que es el mismo que llevan en Goshen Middle School. El horario normal se vería igualito al que ustedes están viendo aquí. Ahora, tuvimos algunos cambios a raíz de la pandemia. Como pueden darse cuenta, tenemos 7 periodos. Los lunes tienen 7 materias. Los martes y jueves tienen clases que tienen con un número par. Y también los miércoles y los viernes con un número impar. Ahora, los días martes y jueves también tenemos este tiempo que es SRT. Es el tiempo que dedicamos para ayudarles con tareas, con trabajos o algún examen que están teniendo dificultad. Durante este tiempo pueden trabajar con el maestro que está en esta clase o pueden ir a un salón de ayuda. Tenemos salones de ayuda por las áreas de estudio, por ejemplo, uno de matemáticas, uno de ciencias, uno de inglés. Y los estudiantes pueden acudir a pedir ayuda con la materia o el material en el que ellos están teniendo dificultad. También pueden presentar algún examen que estaba inconcluso o que simplemente no se había tomado. El SRT es un tiempo que consideramos como el número uno en poder apoyar a su hijo para que sea exitoso académicamente. La asistencia es muy importante. Tenemos máquinas conectadas las 24 horas del día, los 24 horas del día, las 7 días de la semana, a donde usted puede dejar un mensaje de voz en inglés o en español. Como puede ver aquí, está la política de asistencia escolar. Tienen que llamar a la Secretaría de Asistencia para poder avisar que sus estudiantes van a faltar. Nosotros estamos con la expectativa de que usted nos va a llamar y nos va a hacer saber la razón por la que sus estudiantes no están aquí en la escuela. De no ser así y de convertirse en una situación crónica, se va a contactar al Departamento de Libertad Condicional, que es Elkhart County Probation. Si su estudiante tiene una cita al doctor mientras que está en clase, usted nos tiene que llamar por lo menos con una hora de anticipación para que nosotros podamos mandarle un pase a la clase a donde él está. Una vez que él llega aquí, él llega al Welcome Center, que es el centro de bienvenida, a donde él puede firmar y poder salir. Ustedes ya no tienen que bajar del coche, ellos llegarán con ustedes. Ahora, con los retardos, cada maestro tiene su propia política, pero al no respetarse, esto les puede traer consecuencias. Tenemos muchos recursos en la escuela para ayudar a sus estudiantes a ser exitoso. No vamos a repasar uno a uno. Como ya les mencioné, tenemos lo que es el SRT, que nos permite brindar ayuda adicional con el material, tareas o exámenes con los que se está teniendo dificultad. Los estudiantes pueden trabajar así uno a uno con los maestros como un equipo. También tenemos lo que son los colaboradores que pueden ayudar a cualquier estudiante, especialmente aquellos que están aprendiendo inglés como segundo idioma o tal vez están en el programa de educación especial. Aquí ustedes pueden ver la lista de los programas o personas que están para ayudar a sus estudiantes. Skyward es muy importante. Cada padre de familia o tutor puede verificar el progreso de su hijo en sus propios teléfonos o desde la casa. Nosotros ya no enviamos una copia a casa de las calificaciones, ya que usted puede accesar y estar checando esto diariamente.
todos los padres de familia o tutores tienen su propio nombre de usuario o contraseña. Si usted no sabe cuál es esta información, usted puede contactar a DynamicMini y ella se las puede enviar. De hecho, ustedes pueden, también pueden bajar una aplicación y poderla usar en su computadora o en su celular. Y usted también pudiera mandar correos electrónicos para avisar que su estudiante va a estar ausente o necesita un pase de salida. Los maestros actualizan la información de manera constante para que usted reciba la información. Aquí es donde usted puede revisar lo que son las calificaciones y puede también cambiar la configuración para que no tenga mensajes muy recientes. Por ejemplo, yo decidí que recibir notificaciones semanalmente, entonces todos los sábados yo recibo una actualización de las calificaciones y lista de tareas de trabajos que hacen falta por entregar. Una vez más, pueden mandar un correo electrónico a DynamicMini si usted piensa que necesita su información de inicio de sesión. Canvas. Este es el espacio en que el maestro publica la información relacionada con lo que son los trabajos. Así que su hijo no está muy seguro de que entregó una tarea o un trabajo. Aquí es donde él puede checar las expectativas para entregarlo, así como también la lista de ellos. En sí, ustedes no van a ver calificaciones aquí. Esta información se mantiene en Skyward. Pero si quieren ver la lista de las tareas y los trabajos, esto sí lo van a encontrar aquí. Puede ser que usted ya está recibiendo notificaciones de parte de este programa. Usted las puede desactivar y puede visitar este enlace para poder lograrlo y no estar recibiendo tantas notificaciones. Muchos padres de familia se preguntan, bueno, pues, ¿cuál es el proceso para programar las clases de mi estudiante de noveno grado? Y bueno, aquí está una lista que le explica un poquito el proceso a seguir. El 2 de noviembre, los estudiantes de octavo grado vieron una presentación virtual en el periodo MTSS. En el día 28 y 29 de enero, los orientadores de Goshen High School se reunieron con los estudiantes en la clase de educación ciencias sociales. Y durante lo que son los meses de febrero y marzo, vamos a estar ofreciendo lo que son orientaciones de preguntas y respuestas y lo que son los recorridos. Y ya el 19 de febrero, los orientadores se reunirán individualmente con los estudiantes para finalizar sus horarios. Una fecha muy, muy importante a recordar es el día viernes 6 de agosto. Es el día en que brindamos una orientación a los estudiantes de noveno grado. En este día les dejamos repasar un horario, conocen a sus maestros, así que por favor tomen nota ahí en sus calendarios para asegurarse que sus hijos van a asistir. Es importante recordar que sus hijos necesitan pasar una materia que es de educación física y son 2 créditos, ya que este es un requisito del estado y tenemos esta clase para que los alumnos de noveno grado cumplan con ello, pero si se es atleta pueden cumplir con este requisito de otra manera, por ejemplo jugando un deporte durante lo que son 2 temporadas o bien también se puede tomar la clase de desarrollo físico que en este caso es el levantamiento de pesas y también se puede tomar en el noveno grado. Ahora si están en la banda de marcha también pueden obtener un crédito por cada 2 temporadas de marcha y deben su segundo crédito obtenerlo de alguna otra manera. Esto es tomar la clase de educación física durante el grado. Durante el noveno grado, lo que es la clase de educación de física en el verano o ir al viaje de verano. También pueden obtener o las opciones en el verano son las siguientes. Pueden obtener la clase de educación física durante lo que es el verano. Otra opción sería la clase de salud, que es un curso en línea, para lo cual necesitan contactar al orientador para poderse registrar. La otra opción es el viaje a Colorado, que actualmente está cancelado debido al COVID. Pero generalmente tenemos esta opción.
También tenemos varios alumnos que están tomando cursos en línea por medio del programa APEX. Así que si usted quiere que su hijo tome ventaja de esto, se pueden contactar a este número. Es muy importante para los padres de familia, así como para los estudiantes, el saber cuáles son los requerimientos para poderse graduar de Goshen High School. Anteriormente, se necesitaba obtener un cierto número de créditos y pasar un examen estatal ISTE. Ahora, el estado está requiriendo un número de créditos para pasar dependiendo el diploma que se puede obtener, así como también el que se aprenda y se demuestre las habilidades de empleabilidad, destrezas para la educación después de la preparatoria. En otras palabras, que los estudiantes demuestren que están listos para ir más allá de la escuela preparatoria, ya bien sea por medio de ir a la universidad o una escuela técnica o la fuerza laboral. Ahora les voy a explicar un poquito más acerca de cómo alcanzar estos requisitos. Lo primero son los créditos. Los estudiantes tienen que obtener créditos para poder obtener uno de los siguientes diplomas. Para obtener el diploma general se necesita lo que es la exclusión general. Solo se necesitan de 40 créditos y esta decisión se toma cuando los alumnos están en el 11 o en el 12. Ahora, el Corfore. Para ello se necesitan 43 créditos para poder obtener este diploma y todos los estudiantes empiezan su carrera con nosotros a partir de este punto. Si el estudiante quiere, puede obtener lo que es el diploma de honores técnicos o académicos o lo que es el IB y tener más créditos. Este último no es un examen estatal, pero también se puede obtener. Un crédito se obtiene por cada materia que el estudiante pasa. Son 8 semestres con 7 materias cada uno. Así que en realidad tienen 56 oportunidades para obtener lo que son sus créditos al término de su preparatoria. Algunos de sus hijos ya también tienen algunos créditos de la escuela secundaria, así que obtener 43 créditos no es tan difícil si se mantiene trabajando uno para alcanzarlo. Aquí pueden ver las diferentes áreas del diploma Corfore. Algunas materias son de tronco común y la clase de educación física o salud que habíamos mencionado, así como optativas o electivas. Y algunos de estos diplomas, piden un par de créditos más. El segundo requerimiento que se necesita cumplir es el cumplir con con esta área, que es el aprender y demostrar habilidades de empleabilidad. Una de ellas es el aprendizaje basado en proyectos y para cumplir con este requisito tenemos una clase que es aprender cómo llegar a entrar a la universidad, que se llama PCC, o lo que es una carrera. Después, la siguiente es el aprendizaje basado en el servicio. Y este pueden cumplir al participar en lo que es el programa de música o de deportes, ya que esos programas tienen un componente que es el servicio comunitario. El aprendizaje basado en el trabajo. Esa es una manera en que se puede cumplir este requerimiento, es tener un trabajo. Si su hijo tiene un empleo y podemos verificarlo, con eso cumplirá este requisito. También se puede cumplir con esta cajita, es tener lo que es una pasantía, ya que el aprendizaje se hace en base a lo que son proyectos. De esta área solo se tiene que tener un requisito o una actividad en cada una de estas cajitas. El último requisito es tener lo que es las destrezas para continuar con la educación después de la preparatoria. Hay varias maneras en que los estudiantes pueden obtener este requisito. Por ejemplo, sus hijos pueden obtener un diploma de honores o técnicos, pueden asistir al centro de carreras o tener clases de construcción o algún curso que se concentre en una carrera o un programa técnico. Otra opción sería alcanzar el puntaje necesario en los exámenes ACT o SAT. Generalmente, esos exámenes se presentan como requisito para entrar a la universidad. Algunos estudiantes toman el examen ASVAB.
ya que es una prueba militar y al obtener en este examen de aptitud un resultado de 31, se puede utilizar como parte de un requisito. Otra manera es obtener créditos en clases avanzadas en donde la universidad les da una revalidación y que están dentro del área AP, IB o Dual. En estos ejemplos podemos ver lo que son la combinación de las posibles combinaciones que sus hijos pueden tener. Como tenemos muchas posibilidades, hay muchas combinaciones en donde los alumnos tienen que tener una opción por cada área. En otras palabras, todos los estudiantes tienen que tener un diploma. Una experiencia laboral y una destreza para continuar con su educación después de la graduación de la preparatoria. Como existe una gran variedad de opciones, hay muchas combinaciones, lo importante es cumplir con una opción de cada una de las áreas. Todos los estudiantes en noveno grado necesitan tomar una clase que se llama Preparándose para la Universidad y las Carreras, PCC. Este es un requisito que tenemos aquí en Goshen High School. Ellas dos son las maestras que imparten esta clase. Ellos ayudan a los estudiantes a buscar opciones para una carrera y algunos de ellos están interesados en escuelas vocacionales, otros en el ejército, otros para ir a la universidad o lo que es la vida laboral. En esta clase se investiga acerca de sí mismos, acerca de los recursos que ellos van a necesitar para seguir su trayectoria en Goshen High School, así como también alcanzar sus metas. Ellos también en esta clase crean un plan que se le llama plan de vuelo. Nosotros queramos que los alumnos abran sus alas y vuelen hacia su siguiente meta alcanzar. Ellos tendrán la oportunidad de desarrollar un plan en donde ellos puedan ver cuáles son los requisitos que ellos necesitan para alcanzar sus metas aquí con nosotros y para seguir su camino. Queremos que se mantengan en el curso de obtener nuevas experiencias que les pueden ayudar a ser exitosos en la preparatoria. Queremos que tengan un sentido claro de cómo poder avanzar en su camino hasta su graduación. Nuestras maestras trabajan con los orientadores para poder crear este plan de vuelo. Y así es como luce nuestro plan de vuelo. Una vez que se tiene un plan de vuelo, ellos tomarán clases optativas o electivas en los siguientes 4 años. Cada año aumenta las opciones para poder tomar estas clases optativas. Una de ellas podría ser ir al centro de carreras. Todos los estudiantes en su primer año de preparatoria tienen que tomar un curso de mercadotecnia en línea. Es un curso similar a lo que es mejorar las habilidades de toma de decisiones del mundo real. Les estamos pidiendo que terminen este curso fuera del horario regular. Se puede tomar, o sea, el tiempo de SRT, se puede trabajar también en casa. Aproximadamente tiene una duración de 8 a 10 horas. Tiene todo el año para completarlo y es un curso introductorio para el camino de graduación. Los estudiantes deben aprender cómo el marketing los rodea y también cómo utilizarlo a su favor. Solo tienen que tomar en cuenta que es un curso en línea y tiene un año para terminarlo. Nosotros vamos a tener varias sesiones de preguntas y respuestas, así como de recorridos aquí en nuestras instalaciones. El 9 y 10 de febrero a las 6 de la tarde y el 6 y 20 de marzo a las 9 de la mañana. Para mantenernos seguros, vamos a seguir el siguiente protocolo. Reunirse en la cafetería de Goshen High School. Estaremos ahí de 5 a 10 minutos escuchando y respondiendo a cualquier pregunta que usted pudiera tener acerca de esta presentación o de algún otro tema. Por favor, llegue a tiempo porque vamos a empezar a buena hora.
Después de esto, vamos a hacer un recorrido por nuestro edificio. Solamente estamos pidiendo que uno de los padres o tutor venga con el estudiante. Se debe de usar la mascarilla en todo momento y vamos a requerir que mantenga lo que es el distanciamiento social mientras está aquí con nosotros. Nos encantaría que nos pudiera acompañar en estas sesiones de preguntas y respuestas. Si usted está planeando hacerlo, por favor, regístrese, ya que esto nos ayuda a saber cuántas personas vienen y podemos estar preparados con el personal escolar. Al final de esta orientación, bueno, pues usted va a recibir información acerca de un enlace y usted podrá registrarse en estas sesiones. Ahora, esta es la información que usted necesita y que usted puede utilizar para contactarse con las siguientes personas. Esta es la información y nombre del director que nos dio la bienvenida. Ahora, si usted tiene alguna pregunta directamente con lo que es el horario, se tiene que contactar con el consejero de sus hijos. De nuevo, aquí está el nombre, aquí está el correo electrónico, así como la letra de los con la que inician los apellidos de los alumnos que ellos van a estar ayudando. También se puede contactar con el director de los deportes o con los maestros de coro, de banda y orquesta. Y de nuevo, si usted no está seguro o no tiene su información o ya la perdió para tener acceso a Skyward, le puede mandar un correo electrónico a la señora Dina Minnick, o si usted quiere saber más del programa IB, puede contactar a la coordinadora Teresa Collins. Este es nuestro número de teléfono en general, donde usted puede dejar mensajes en español, en inglés. Esta es la página de nuestros medios de redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos, por escuchar esta orientación. Esperamos verle en los siguientes días durante lo que son las sesiones. Que tengan buen día. Hi, everybody. My name is Brian Bechtel. I'm assistant principal at Goshen High School. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy el director de noveno grado aquí en Goshen High School. I want to thank you for watching this presentation. This presentation will hopefully answer a lot of questions that you may have about your child entering high school next year. Muchas gracias por estar escuchando esta presentación. Esperamos que responda a muchas de las preguntas que me imagino han de tener acerca de la escuela. Gabby Tovar is going to take you through this presentation from here on out. If you have any questions, feel free to contact her at the end of this presentation. De hecho, yo me voy a retirar, pero voy a dejar a Gaby.